Fernando Carrión es profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos de Flaxo Ecuador. Está aquí con nosotros en Laza, Chicago, en el stand de Claxo TV. ¿Cómo estás, Fernando? Muchas gracias por la entrevista. ¿Vos estás investigando fútbol? ¿Sos aficionado al fútbol? ¿Sos futbolero o futbolólogo? Bueno, muchísimas gracias por aprovechar esta oportunidad para poder conversar con ustedes. Soy todas esas cosas, como ocurre con mucha de la gente que se va aproximando al fútbol, sea como futbolista, como hincha de un equipo, y que después, sobre todo cuando ha habido una época ya de una buena reflexión en general en América Latina, también he entrado en el campo de la investigación. ¿Vos entraste por dónde? ¿Por futbolista, no? Por hincha, sí, primero, por herencia. ¿Hincha primero? Por ¿de herencia cuál? De Liga Deportiva Universitaria, que sí, quedó campeón en el 2008 en la Copa Libertadores de América. Uh-huh. Después jugué una temporada ahí, como también ocurre con el fútbol, y tuve un tiempo muy corto. ¿De qué jugabas? Y yo jugaba, en esa época se jugaba de números. Entonces sí, yo jugaba de 8. De 8. Ahora ya ¿al medio o a la derecha? A la izquierda. A la más, izquierda. A la izquierda más. Ahora ya casi el número ha desaparecido. Uh-huh. Ya el 3 ya no es sinónimo de back centro. El 9 todavía existe. El 10 es la disputa por el poder simbólico que tiene, más que por la ubicación en la cancha. Sí. Y el resto yo diría prácticamente a los números. Ah, el doble 5, que también es una cosa interesante, porque no pueden haber dos 5 en la cancha. Uh-huh. Pero sin embargo hay el doble 5, ¿no? Sí, o sea que tenés todos esos antecedentes. Tengo, ¿y sí? ¿Cuándo empezaste a reflexionar académicamente sobre esto? Bueno, gracias a Claxo, precisamente. Claxo constituyó un grupo dirigido por Pablo Alabarces hace ya unos 10 años, debe ser, o más. En esa época yo dirigía Flaxo y Pablo me invitó a que formara parte del grupo, y yo a su vez les invité para que nos reunamos en Quito. Uh-huh. Y a partir de ese momento empecé toda esta reflexión alrededor del fútbol. El próximo Mundial, el que ya está por empezar, estamos grabando esta entrevista en mayo del 2014, el Mundial empieza en junio del 2014, o sea que falta muy poco para los que vean esta entrevista antes y para los que vean después. Yo no te voy a pedir que anticipes el campeón para los que vean, sí, después, claro, salvo que quieras, sí, hacerlo y te arriesgues. Yo no tengo problema, si querés. A ver, yo creo que si uno se pone a ver lo que ha pasado en estos últimos 4 años, Brasil sigue teniendo un favoritismo por ser local. España viene de ser campeón y ha consolidado, yo creo, que su equipo. Alemania ha crecido muchísimo también, y yo creo que por ahí va a estar. Obviamente Argentina también, aunque le veo un poco desequilibrado entre la parte de adelante, que es fabulosa, y la parte de atrás, que tiene algunos problemas. Pero yo creo que alrededor de esos 4 estará a lo sumo el campeón. Fernando, y cuando investiga fútbol, los que investigan fútbol en este grupo que vos decías que formado hace 10 años por iniciativa de Alabarces, ¿sociologizan el fútbol, ideologizan el fútbol, lo toman como lo que es, lo relacionan con la sociedad? ¿Qué es exactamente lo que hacen y lo que tratan de no hacer? A ver, yo diría que aquí hay una definición muy interesante de Marc Augé, ese famoso antropólogo, sí, francés. Él sostiene que el fútbol es una actividad total y prácticamente la única que hay a nivel mundial, porque él dice es cultura. Entonces se han hecho muchos estudios sobre identidades, por ejemplo. Es política, y también hay, por ejemplo, en el propio caso argentino, todo el Mundial del 78 estuvo muy vinculado, sí, al tema político, por la coyuntura de la dictadura, etc. Es economía. Hoy día el fútbol está absolutamente hipermercantilizado. Nunca se había visto una cosa de este tipo. Uh-huh. Entonces es economía, es tecnología. Hoy día un entrenador, por ejemplo, que no cuente con una computadora, es un entrenador que está fuera de tiempo, porque, sí, la sociedad del conocimiento se adentró en el fútbol. De tal manera que ese conjunto de aristas hoy día empiezan a ser reflexionadas por especialistas de la economía, de la antropología, de la historia, etc. Y hay un cúmulo ya de conocimiento acumulado bastante importante. Ahora, me llama, por ejemplo, la atención, aquí en Laza no hay una sola mesa de fútbol. Nada. Entonces, es extraño. Y la otra cosa, cuando me presentan a mí el currículum que generalmente aparece, es especializado en fútbol, y la gente se ríe. Es decir, como que el fútbol no diera para una reflexión en profundidad, o que fuera una cosa que no está posicionada desde el ámbito de la investigación. Pero yo creo que se van ganando espacios, y creo que este rato el fútbol ya es sin duda un espacio de análisis muy fuerte en América Latina.
¿Dónde vas a poner foco de análisis? O ¿en qué te vas a fijar especialmente, más allá de lo que espontáneamente te sorprenda y te dé temas, en el Mundial de Brasil? A ver, yo creo que el Mundial del Brasil, así como ha ocurrido en otros mundiales, hay mundiales como el que decíamos de la Argentina, que me parece que fue un mundial muy vinculado al tema político. Sí, igual de Estados Unidos, porque era el primero que se hacía en Estados Unidos, un país sin tradición futbolística. Ahí tenés un caso, ejemplo, también, ¿no? El caso de los Estados Unidos fue la introducción del fútbol. O el de Sudáfrica, fútbol. Porque era África. Exactamente. Sí. Y después tienes el de la tecnología, el de los estadios, en fin. Y yo creo que el Brasil va a ser el primer mundial sobre lo social. Y yo creo que eso le da una característica muy particular. ¿Y por qué digo esto? Porque desde hace un año, cuando hubo la Copa Confederaciones, la sociedad brasileña empezó a movilizarse de una manera impresionante. Y eso ha dado lugar en este último año a una reflexión en el Brasil y colateralmente en otros países también para entender ese fenómeno. Tenemos investigadores como Carlos Weiner, María Herminia Maricato, Pedro Abramo y una cantidad de personas que ya están escribiendo sobre los mega eventos, las mega manifestaciones, los mega negocios, porque todo eso es el Mundial de Fútbol. Y yo creo que eso es lo que vamos a ver ahora, poco menos de un mes, cuando se abra el Mundial. Y ahí vamos a ver estadios gritando, como ya pasó en la Copa Confederaciones, el pueblo unido jamás será vencido, que nunca fue transmitido por las televisiones oficiales y que gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación, por ejemplo Facebook, sí, o por ejemplo Twitter, etc., se han transmitido y se han visto esas imágenes y esos gritos, cuando lo que transmitió la televisión oficial era en off, pero la gente gritando. Entonces todos creíamos que era un gol o todos creíamos que era una ola, pero en realidad cuando se unió la imagen con el sonido, era esta expresión de la sociedad brasileña manifestándose de una manera explícita, cosa que no había ocurrido en ningún otro mundial de manera anterior. El Mundial de Brasil incluso despertó, provocó análisis, pero además había una realidad. Bueno, una de las discusiones en Brasil, sigue siendo una discusión hasta hoy, es satisfecha una parte de las demandas, las más importantes y las más perentorias desde el 1 de enero del 2003 cuando asume Lula. Una de las cosas pasó a ser, por ejemplo, quién entra o no entra a los estadios, pasó a ser un gran tema en Brasil, en los campeonatos normales nacionales brasileños y sobre todo ahora en la Copa del Mundo. Es que yo creo que cuando Brasil postula tanto a la Copa del Mundo cuanto a los Juegos Olímpicos, en esa época, en la mente de Lula y de los brasileños, me da la impresión que estaba la forma de reinserción del Brasil en el mundo. Hacia afuera, claro. Hacia afuera. Sí. Una reinserción internacional muy poderosa. Que conforme... Esta idea de ser un polo de lo multilateral, pero ser un polo de poder. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ya en el transcurso de la ejecución de las obras para que esta plataforma pueda funcionar de alguna manera en esa perspectiva, empieza a caerse. Y se cae, en unos casos, por las presiones principalmente de la FIFA, que van por encima de la legislación brasileña. Pongo un caso específico. En los estados brasileños estaba prohibido el consumo de cerveza en su interior. El caso de la marca esta transnacional Budweiser es una de las entidades que financia a la FIFA y por una cantidad superior a los 3.500 millones de dólares. Entonces, por esa presión, la FIFA presiona al gobierno federal para que haga una reforma en la ley. Se reforma con una transitoria planteando un mes de exención del consumo en los estadios. Pero a su vez, como el Brasil es un país federal, tiene que hacerse reformas en los marcos jurídicos estaduales. Y entonces también se hace una reforma. Ahí se ve el peso del Brasil y cómo ni siquiera esos recursos entran al Brasil, sino que se van directamente a esta ONG internacional que tiene su sede en Suiza, donde no paga impuestos, porque es un paraíso fiscal. Y entonces aquí se ve el componente económico que conversábamos hace un rato de una manera clara y cómo esa situación presiona al extremo de modificar toda una estructura normativa de un país tan poderoso como el Brasil, que se supone que es la séptima economía del mundo. Vos hablás del Mundial 78 en la Argentina, un Mundial jugado bajo dictadura y con una fuerte intervención de la dictadura para la utilización propagandística, más toda la investigación que no sé si está concluida, yo no sé si vos tenés alguna información al respecto del famoso 6-0 contra Perú, de si fue comprado o no fue comprado, los indicios dan que sí, yo hasta ahora no tengo pruebas concluyentes, ¿tenés de paso eso? A ver, yo creo que ahí quedó ya eso como una
un hito en el Mundial, sí. Difícil de ser comprobado, porque sí. Incluso los propios autores, unos simplemente señalan que no sabían, así, respuestas muy evasivas, sí, sí. Y otras explícitamente que no ha habido nada. Sí. Pero ya han salido algunos estudios que muestran a través de hipótesis que efectivamente pasó uh-huh. algo extraño, por decirlo de alguna manera. Pero no solo fue ese 6-0, sino fue todo el proceso para que Argentina llegue a la final, sí. Con resultados también muy, muy extraños en el camino, y luego cómo se procesó, tanto por parte de la dictadura como por la sociedad, donde quedó claramente, me parece a mí, mostrado que obviamente hubo irregularidades y por el peso de lo político, que no es extraño en el fútbol, porque ya desde la época de Mussolini, Hitler, claro. También se utilizó eso. Y en el caso de América Latina hay muchos expresidentes que han sido presidentes de equipos de fútbol. Sí. Por ejemplo, en mi país, en el Ecuador, Abdalá Bucaram, su gran ambición era jugar, era llegar a ser presidente de la República para ser presidente del Barcelona. O el caso de Banzer, que llegó a ser presidente del Strongest. El caso de Pinochet, llegó a ser presidente de Colo-Colo. Entonces, ese vínculo entre el fútbol y la política ha estado muy presente en América Latina y obviamente en Europa. Seguimos con Fernando Carrión. Estábamos hablando de fútbol y seguimos hablando de fútbol o de sociología. No sé, ¿de qué estábamos hablando? ¿Qué sería? De la sociedad. De la sociedad. De la sociedad. Hablábamos antes de los usos extremos del fútbol. La pregunta es si no hay una ilusión a veces con el tema del fútbol, desde la política, porque yo tengo la sensación de que los pueblos no van corriendo atrás y de que las historias políticas no cambian drásticamente, pese a las ilusiones muchas veces de los dirigentes políticos. Antes hablamos del caso extremo de la dictadura. Yo te hablo inclusive de casos en democracia. Ilusiones como que salimos campeones y cambia el clima político. Y tal vez cambie el clima, 2 semanas, 3 semanas. ¿Es así? ¿Hay efectos duraderos políticos del fútbol? No, ¿o es fútbol, una ilusión de los políticos? El fútbol es de fin de semana, pero los torneos obviamente son de años. Y como hoy día los torneos se repiten o existen, por ejemplo, en América Latina. Tenemos la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, los torneos nacionales. Ustedes en Argentina tienen el de clausura, el de apertura. Aparte de eso, tenemos la Copa América de selecciones. Ahora va a haber otra en los Estados Unidos. Entonces, todo el tiempo hay fútbol. Entonces, la derrota y el triunfo no son tan significativos como eran antes, pero sin duda, por ejemplo, ahora, en el caso del Brasil, la proximidad con las elecciones en el Brasil, sí se convierte en un hito bastante importante. Yo diría, si la selección del Brasil queda campeón, porque ni siquiera quedar vicecampeón en el Brasil eso es suficiente. No, claro, porque es local. Creo que le va a servir muchísimo a Dilma Rousseff. Ahora, planteémoslo al revés. Si Brasil no se clasifica, ¿vos dirías que hay una derrota probable de Dilma por eso? No creo. A mí me parece que ella está en una posición bastante sólida. Sondeo, 40% de intención de voto según IVOPE, ¿no? Sí, pero el opositor todavía no logra despegar, me parece. Claro, ella ha claro. caído, pero el opositor no logra despegar. Entonces, lo que sí puede hacer es que recupere los puntos que ha perdido gracias al fútbol, pero no sé si la pérdida de la selección de Argentina haga que otro gane, o en otras palabras, que el opositor pueda subir, pero que va a tener una incidencia en términos electorales, yo creo que sin duda, sin duda. Porque el caso de Brasil, para volver a eso, está lo que rodea al fútbol. Bueno, lo que vos decías, el pueblo unido jamás será vencido en los estadios, las protestas anteriores, la queja de yo tengo derechos y uno de mis derechos es en Brasil, nada menos de Brasil, ver fútbol en el estadio, etcétera, etcétera. Por eso es lo que yo considero que este va a ser el Mundial de lo Social, porque además hay un hecho adicional, en términos urbanos, que es lo que yo trabajo, la FIFA impone una especie de lugares de excepción, una especie de zonas francas, donde la FIFA define las políticas urbanas, o sea, quién debe estar y quién no debe estar. Que eso ha producido una expulsión de población en algunas de las 12 ciudades donde se realizará el Mundial, con conflictos muy fuertes. Ha significado incremento de costos de los transportes, que fue muy clara hace un año, esa una de las expresiones. Claro. Pero también está la corrupción. El costo del Mundial se ha triplicado. Y eso está siendo remitigado por la gente. No tengo salud, no tengo educación y tengo estadios. Y unos estadios a los que yo no puedo ir. Yo soy hincha, yo soy fanático, no puedo ir a esos estadios. Entonces, lo que la FIFA ha construido son lugares de excepción
de una fuerza tan significativa que el resto queda por fuera. A mí me da la impresión que este puede ser el último mundial que se juegue en América Latina bajo estas reglas. Si el fútbol no cambia, si no introducen a lo popular que ha sido la esencia en América Latina en este escenario, yo no veo que México, que Argentina, que serían los países que tendrían las mejores posibilidades después de Brasil de organizar una cosa, no sé cómo lo puedan hacer, además con la experiencia brasileña. Sí. Y yo creo que hay un hecho adicional, y debe ser probablemente orquestado por la FIFA, ahí tengo una hipótesis yo. Yo veo que hay una confabulación contra el Brasil. Entonces, vemos en la prensa todos los días hubo un homicidio, hubo droga, ta, 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 ta. Cuando yo me puse a ver tasas de homicidio, que es como se mide la violencia, en Sudáfrica, en el 2010, tenía una tasa de 35 homicidios por 100.000 habitantes. ¿Cuándo fue el Mundial? Exacto. Sí. Ahora en Brasil está en 24. ¿Y está en baja? Y está en baja. Sí. Y en las ciudades más grandes, San Pablo y Río de Janeiro, está por debajo de 10. Y sin embargo, se vende como el país más violento del mundo. Incluso hay algunos países que les han pedido a los aficionados de esos países que tengan mucho cuidado al ir allá. Aparte de eso, ha aparecido supuestamente una epidemia que se desarrollaría en Brasil. Sí. Al entrenador Felipao, que no ha pagado impuestos, que los estadios no van a estar terminados. Es decir, yo creo que hay una confabulación de un conjunto de elementos que me parece que están concertados desde la FIFA y que ha tenido mucho eco en los medios de comunicación, que está produciendo una merma de casi el 30% de los turistas que originalmente pensaban en el Brasil que iban a ir. ¿Por miedo? Por miedo, porque no se sabe qué va a pasar. Y en el caso, por ejemplo, de Sudáfrica o de Alemania, la seguridad que se montó fue principalmente por la seguridad antiterrorista, que eso era muy interesante. En el caso de Sudáfrica fue más por la seguridad ciudadana. En el caso del Brasil, la seguridad que se está montando es para el control de los movimientos sociales. O sea, una cosa extrañísima. Entonces aquí se ve cómo los mundiales también van cambiando y cómo estas manifestaciones sociales que tiene el Mundial de Brasil va a ser fundamentalmente el Mundial de lo social. Vos dijiste antes, irónicamente, como al pasar, o yo percibí que era una ironía, esta ONG, hablando de la FIFA, sí, es una ONG poderosa. ¿Cuál es el origen, no el origen histórico, sino en qué momento la FIFA da el salto y se convierte en esa enorme organización transnacional con sede en un paraíso fiscal? Hay una, fecha, mucho poder. Hay una fecha clave, que es 1974, cuando llega... Mundial de Alemania. Llega João Elange a la presidencia. Sí. Y en su discurso de posesión tiene una frase que es genial. Vengo a vender un gran negocio llamado el fútbol. Ajá. Y explícitamente lo dice así. Y esto coincide con los procesos de descolonización africana y con el interés de los países asiáticos de entrar al fútbol. Y entonces, con esa frase, Elange lo que hace es extender el fútbol, penetrar con el fútbol en países africanos, en países asiáticos, en el caso del Asia, principalmente por la gran cantidad de recursos económicos que existen aquí, ahí. Y en el caso del África, porque ya se veía que el África podría ser un gran proveedor de futbolistas, principalmente para Europa, que es lo que terminó siendo. Y ahí es cuando se desarrolla el racismo. Entonces, ese momento me parece clave. Y ahí se produce una confluencia de la televisión con una fuerza grande que empieza desde ese momento. Estamos hablando, perdón, hace exactamente 40 años. Pues sí, mira. Claro, mira, 40 qué increíble, años. Qué increíble. ¿Tienes? O sea que el salto fue hace 40 años. Hace 40 años. Bien. Está una empresa de indumentaria deportiva, está el crecimiento de la navegación, las agencias de viajes, sí, y todo eso empieza a configurar este nuevo fútbol hipermercantilizado. Luego hay otra fecha que es clave, que es en 1995, y en este caso es desde fuera de la FIFA. Es lo que se llama la ley Bosman, que fue un futbolista de segunda categoría en Bélgica que quería salir de Bélgica para ir a jugar en Francia, y no le permitieron. Entonces, mete un juicio muy fuerte a la FIFA. La FIFA, como está blindada, no recibe eso, y sostiene en los tribunales de la Unión Europea también la necesidad de que él pueda jugar en Francia. Finalmente gana y la FIFA no le queda más remedio que recibir esa modificación.
A partir de ese momento se acaba lo que se llamaba el pase, que no era otra cosa que la sujeción del futbolista hacia el club, es decir, una sujeción tipo esclavista, si se quiere, y empieza la libre movilidad de los futbolistas como fuerza de trabajo. Entonces ya no hay el pase, lo que hay es el contrato. Y entonces ese otro hito lo que hizo fue justamente que el mercado europeo, el mercado latinoamericano, el mercado africano puedan integrarse. Por eso es que a partir de esos años la expulsión de futbolistas de América Latina a Europa nos está afectando notablemente. Probablemente al que más le afecta sea Uruguay y Argentina. Sí. Argentina tiene en el mercado este rato 1.800 futbolistas, el mercado externo tiene alrededor de 1.800 futbolistas. Uruguay tiene cerca de 400, 380 futbolistas, pero si uno ve la población argentina con la población uruguaya, probablemente Uruguay tenga muchos más jugadores fuera. En algunos casos se puede asimilar la exportación de materias primas, porque algunos no llegaron ni a ser futbolistas importantes en la Argentina, bueno, el propio Messi. Sí, claro. Que esa es la otra cosa, a partir de la ley Bosman también, esta libre movilidad de los futbolistas hace que los mercados de demanda empiecen a captar a los futbolistas en las edades más tempranas para que los precios de los futbolistas no suban tanto. Claro. Un jugador como Messi, si hubiera sido vendido a los 20, 25 años, probablemente hubiera sido imposible que vaya a Europa, o quizás el precio hubiera sido mucho más alto. Sí, el récord de la historia mundial de los pases en el fútbol. Y entonces eso es lo que está pasando en este proceso de hipermercantilización. Fernando, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Fernando Carrión, enlaza Chicago en el estudio de Claxo TV.